He's in the bed. Oh, Faker may be in trouble here. Denmark tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse. Look at the moves. Faker, what was that? Faker with a huge play. The QSS duel. Great play by him. Oh, he, gets he got it. Oh, man. The low. Maybe enough. He gets Zayn down before the Baron drops. The Baron is so, so low. It's going to get stolen away by Faker. This is drastic. The three world champions. Hola mis queridos personajes, ¿cómo están? Vamos a seguir con la Quest Regeans. Nos había quedado pendiente esta vasijita de mierda, así que, para retomar les recuerdo los ingredientes que necesitábamos. Pero antes ya sabes, y está recontra clarísimo. Lo que te voy a pedir esos miserables, misericordiosos, excitantes y odiosos likes, y que compartas el video con algún degenerado que le guste el L2 muajajajajajaja. Ok, para craftear este tal Elfire Oil necesitamos de los siguientes ingredientes, pero te recomiendo que apoyes bien el ojete, y que estés listo porque se viene fuerte. Relájate con la music. Te explico, este Fire Essence lo logramos con 10 Magma Dust y un Sulfur, pero para conseguir una Magma Dust necesitamos 10 Lava Stones y un Volcanic Ash. Y para el Sulfur no necesitamos de nada, solo matar un bicho en especial, así que ni pelota le des. Ahora pasamos con la otra poronga, que es el Demonic Essence, Essence, el Demonic, esta poronga. Para el Demonic Essence necesitamos 10 Demon Plasmas y otro puto Sulfur, y los Demon Plasmas se crean a partir de 10 Demons Lore y una ramita llamada Blood Rot. En fin, toda esta explicación al pedo es para que sepas qué carajo hay que hacer, pero lo importante es que tienes que ir a Tomoroth Insolence, al piso que te parezca mejor, pero te aclaro que en el piso 11 te vas a encontrar con este bicho de mierda, el Platinum Guardian Shaman, pero el hijo de Remil puta te tira a Anchor. ¡No! ¡God, please, no! ¡No! ¡No! Así que yo me cago en este piso y la madre que lo parió al creador de este juego. Menos mal que no dropie nada, si no se recontrarre podría todo. En fin, la mejor opción que tenés es buscar los Blood Rots en el piso número 7 con las bolsitas pedorras que te las dropean estos bichos de mierda, estos Platinum Tribe Shaman. Una vez conseguido las 10 que necesitamos, nos vamos al piso número 5. Acá en este piso lo único que nos va a importar es matar a toda costa los Halates, guardián estos bichos endemoniados, y así conseguir 100 Demon Blood, o sea la sangre del demonio, no la del rey demonio sino de este demonio, ajajajajajajajaja. Is never grouped with a front line in front of her to put the ball, to cancel out the death mark. Faker has been out of position because it's very hard to have position, and we hear an ultimate pop and we see a turn. Yeah, dredge line coming through. Big shockwave comes through. Faker just absolutely devastates the ranks of KT. The game wide open. Hooney, he lands the dredge line pod. Dead to rights will go down. That's an ace for SK Telecom T1. That right there is the 4000 ELO shockwave. That is why Faker. Ya con todo en nuestra mochilita, nos vamos a Ivory Tower al piso de abajo a hablar con la urna de antes, la Alchemist Super Magic Urn, y combinamos todos los ingredientes. Pon atención, como pueden ver así estoy normalmente. Y este. Y después. Y así es como se termina esta quest más larga que la mierda. Ahora sí podemos empezar de una vez por todas con la puta quest de nobles, pero para este entonces ya seguramente el servidor me cerro, y todo lo que hago es al re pedo y la recalcada concha de la madre, malditos a... ¿Eh? A de...